Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, esperando que estén teniendo un día lleno de alegría, con muchísima salud. Bueno, pues el día de hoy, yo, amigos, les tengo un video que espero les guste, espero lo disfruten, espero lo puedan compartir, ya que pues está grabado con mucho cariño y con mucho amor. Amigos, pues resulta que el día de hoy es un día nublado, súper, súper nublado. Y pues bueno, como que hace frillito, hace como que esas ganitas de preparar algo caliente, una comidita caldosita, no sé. Entonces, pues les voy a platicar qué voy a cocinar yo el día de hoy. Les voy a enseñar toda mi chochada, todos mis animalitos, todos los pollitos bebés. Varias cosas que tengo que platicar. De hecho, ayer grabé un poquito y se los voy a poner también el día de hoy porque ayer ya no pude seguir grabando. Así que bueno, los invito a que se queden hasta el último segundo, que disfruten al máximo este vídeo y que lo compartan. Por favor, mi gente bella, mi gente hermosa, así como les doy la más cordial bienvenida. Pues sí, amigos, les digo que está nublado. Normalmente así es estos últimos días del año. Por acá en mi país, en mi región, está así, como medio nubladito, como queriendo llover. No sé, ustedes díganme en su país cómo se pone estos últimos días del año. Y bueno, pues les digo que yo pues me puse un chalequito así porque como que sí, lo me duele a veces como la espalda del frillito. Pero, pues ya ahorita ya son como casi las 9:30 de la mañana. Ya les di de comer a todos mis animalitos, ya almorzamos con las niñas, con mi esposo. Y pues ahorita voy a ir a comprar para la comida. Resulta que estábamos con la idea de qué hacer de comer. Estábamos en tres opciones que teníamos ganas. Entonces, digo, no esperar a un día especial, todos los días son especiales. Teníamos ganas de un pozolito, tenemos ganas de unos tamalitos de puerco con un atole de arrayán, o queríamos hacer un pollito. Ya tiene mucho tiempo que no comemos pollito de aquí del gallinero y la verdad es que me duele, la verdad sí me duele. Comerme mis propios animalitos porque bueno, pues yo los crío, entonces sí me duele, pero hace poco Ali me dijo, mamá, dice, tengo ganas de pollo de rancho. Entonces, pues digo, a veces también uno cuidando, todo, tanto sacrificio y pues comiendo pollo de granja, que a veces no es muy saludable, no es como el que cría uno aquí en la casa, que sabes que está limpio, que está, pues sano. Entonces, y pues bueno, lo sometimos a votación de las tres opciones de comida y ganó el pozolito. Entonces ahorita voy a ir a comprar, lo vamos a hacer de puerco, yo creo que está más rico. Y pues ya las otras opciones las dejaré para el resto de la semana. Entonces también, amigos, estoy con la tentación de que quiero hacer pan. Pan estos días, últimos días del año, a mí como que me da la tentación hacer panito. Entonces yo creo que al rato, mañana voy a echar a remojar la levadura, vamos a preparar levadura criolla y para hacer el panito, para que estén al pendiente en los próximos videos. Y como pueden ver por allá, es el falsetito que usamos para entrar allá con los huilos. Ya les dejé abierto para que se empiecen ya porque pues ya son poquitos animalitos. Entonces ya para que se empiecen a salir, empiecen a convivir un poquito más y porque ya pronto también vamos a traer los guajolotitos, los que están allá, y para que los vamos a poner en aquel lugar. Así que bueno, pues acompáñenme, vamos a comprar ahorita. Por aquí está la guajolotita clueca, miren. No les platiqué, amigos, pero Iracel, la chica que ustedes conocieron en el video pasado, me pidió de favor si podía. Si tenía yo alguna guajolota o alguna gallina clueca que le vendiera, pero pues ustedes saben que está pasando por un momento complicado de dinero. Entonces pues yo le comenté que tenía una guajolota clueca, que si quería pues mejor le prestaba, pues que me diera los huevos y se los ponía la guajolota, en cuanto nazcan pues yo se los vuelvo sin ningún problema. Entonces pues para evitar que también gaste en comprar más, porque como ustedes vieron pues le gustan mucho los animalitos también. Entonces pues ahí está la guajolota, ayer se los puse, tiene unos huevos de pato y unos huevos de gallinita fina, me dijo. Entonces por ahí se los puse, son como 13, ya la verdad ni los conté, porque son los únicos que tienen, porque los demás son de huila. Bueno, pues vamos, les voy a platicar ahorita mientras seguimos haciendo las demás actividades. Amigos, y bueno, aquí vamos a disfrutar ya el almuerzo. Y bueno, pues ya vieron por ahí mi familia bella, mi esposo y mis princesitas, con el molcajete de chile. ¿Y con qué, mami? Chivito, chivito, wow, disparamente. ¿Chivito es la comida preferida de quién, mami? De mi papá. Oh, sí, papá, ¿es verdad eso? Sí, todavía chivito. Es mi cumple. Amigos, ¿se acuerdan? ¿Vieron el video del cumpleaños de mi esposo?
Pues gracias a Dios, Diosito nos multiplicó la comidita. Y pues aquí tenemos, ya es lo último que disfrutamos del chivito. Vamos a echar limoncito. Limoncito, mira, ay, qué rico. Like si se les antoja. Bosquecito. ¿Qué es cilantro? Y cebollita. Y chilito. Y una gotita de chilito. Chilito de molcajete. Se llama molcajete. Molcajete, mi amor. Por acá está el plato, los vasitos de mi esposo. Ignoren sus patitas. ¿Qué les iba a decir? Consomecito. Es que a Palomita le encanta, ¿saben qué? La lechuga, y ella piensa que es lechuga. Come, mi amor, come. Ella dice, es mío, no me lo quiten. Consomecito, amigos, que es el juguito que sale del caldito. Ay, riquísimo, yo me estoy saboreando. Miren, mi Ale. Diles buen provecho. Bueno, no digas. ¡Au! Buen provecho. Si están comiendo, si están almorzando, si están cenando. Que Diosito bendiga sus alimentos. Palomita. Te estaba preparando tu taco. Ay, mis amores también. Amigos, y bueno, por acá, los pavitos. Por ahí está la pava. Una pava y la otra. Las tres pavitas. Con los huilos medianos. Los huilos grandes, medianos y los bebecitos, tiernitos. Ahí están, miren. Las huilos nomás tienen el lazo en la pata para que pues se sientan un poquito más atadas, pero el lazo está suelto, miren. Ya vieron, está completamente suelto y es el de las tres. Y bueno, pues ahí están comiendo. Y les voy a enseñar el de los bebecitos, el de los pollitos. Y de este lado, los bebecitos, los chiquititos. Miren, ay, pero qué preciosura, pero qué bellezas. Miren, su alimentito. Por ahí andan bien, alegres, bien correlones. Y por acá, la que más reciente se ha convertido en madre. Miren, de todos los colores, miren este qué bonito. Ese chocolatito, estos son pollitos también. Ese desde que nació lo veo débil, pero está bien grande, bien chulo. Primero Dios se logra salvar. Todavía nos quedan dos, tres por ahí que les falta que nazcan. Yo creo que mañana ya lo sacamos también. Y pues la única que nos queda clueca es esa. Y esa otra, dos. Y aparte la que tengo allá en otra casa, la otra gallina y la abuela. Qué chulos se están poniendo. Gracias. Pues aquí tenemos el pozolito, miren, nomás aquí para nosotros, pues con dos botecitos de este. Queríamos el del maíz, sale más rico, pero pues aquí en el pueblo no hay. Entonces, pues bueno, ni modo, tratar de hacer lo que se pueda con lo que tenemos al alcance. Por aquí está, ya compré la carnita, la tengo cociendo por allá también. Ahorita les enseño. Amigos, y bueno, pues por acá regresamos con los pollitos bebés. Bien sanitos, gracias a Dios, esto no se ha muerto ninguno. Por ahí su alimentito de inicio, que por cierto ya, ay, enfoque, ya se lo terminaron. Y bueno, pues les iba a enseñar, amigos, algo bien importante. Por aquí está su bebedero de agua, especial para ellos.
Y si ustedes ven, ustedes notan que sus pollitos, sus guajolotes empiezan a poner tristes, como sin querer comer, como aludos, es importante darles una vitamina, un antibiótico que les empiece a ayudar. En mi caso, pues los guajolotitos fueron los que se empezaron a hacer así. Y pues corrí a la veterinaria a comprar. Y yo compré este polvito, miren, para que lo vean, para que le tomen captura de pantalla y lo busquen. Lo busquen en su veterinaria, quizás con un nombre diferente, pero sí, fíjense el ingrediente activo. Y este es el que les pongo en el agua, pura agüita de esa toman. Les pongo de poquita, miren, para que se la terminen. Y luego vi cómo se empezaron a aliviar los guajolotitos. Y también pues, les puse a los pollitos. También ahí este, amigos, que yo también le tengo mucha fe. Miren, cuando los pollos andan medio enfermos, así, sin querer comer, también esto ayuda. Pues a veces yo no los utilizo mucho porque ya como que yo utilizo más lo natural. Pero bueno, dije, ahorita los pollitos chiquitos pues no pueden comer cualquier cosa. Entonces, pues ya dije. Este, y cuestan como 14, 15 pesos. No es caro, así para que ustedes lo consideren. Y créeme que sí. Sí les va a servir bastante. Entonces, otra cosa que les quería enseñar, amigos. Por ahí se acuerdan la guajolota. Esta guajolota pues ya sacó sus guajolotitos y quedaban unos huevos de gallina. Entonces, lo que hice, juntar los huevos de ambas guajolotas y se los dejé a esa guajolota. Lo que voy a hacer, amigos, pues es sacar ya los pollitos que tenga esta guajolota, porque ya terminó de nacer todos. Y pues yo creo que esta guajolotita la vamos a regresar ya al gallinero, porque no podemos tener muchas guajolotas con los pollitos, con los guajolotes. Sería también pues pues algo desperdiciado, pues, ¿no? Yo opino eso, que pues yo también se siente feo que cada una quisiera tener sus pollitos, sus animalitos, pero sí es algo difícil porque pues porque no tengo mucho espacio, tristemente. Si tuviera pues un terreno grande, enorme, pues suelto cada guajolota con sus críos y pues hay que le dé cada quien para su lado. Pero pues no, aquí no es el caso. Entonces pues vamos a... Preciosa, lo siento mucho, mi hermosa. Gracias por todo lo que hiciste, pero tienes que salir. Mira. Por ahí tenemos más. Miren. Que de hecho precisamente pues no fue una muy buena. Terminó matando. Y aquí está uno ya también. Que aplastó anoche. Miren. Un aplastado y era pues de los más bonitos, más frondosos. Entonces también de los guajolotitos sí aplastó ella como dos. Y pues es lo que me preocupa. Entonces tratamos de buscar las guajolotas que sean más cuidadosas. Más más... pues precavidas con sus hijitos. Y de hecho pues no fue uno, fueron dos, amigos. Y miren, y sí, la verdad es que sí, ese es el que estaba bien tristecito ayer, como que sin, como débil. Miren qué pollotes. Ni modo, pues sacaremos los que sí tienen energía, los que sí tienen vida. Y y pues se los pondremos a la otra guajolota. Lo siento, corazón, lo siento. Bienvenidos. ¿Tendrán su mamá? Exótica.
like and subscribe. Amigos, y bueno, pues ya después de haber disfrutado el rico pozolito que quedó delicioso. No les pude grabar mucho porque Palomita estaba dormida, pero la verdad es que sí estaba bien, bien riquísimo, amigos. Y bueno, pues ya les platiqué cómo están las cosas por acá con los pollitos, con las gallinitas. ¿Qué les doy de comer, a tomar cuando se empiezan a poner tristes los recién nacidos, los pollitos y los guajolotitos? Así que bueno, amigos, pues aquí vamos a terminar ya este video. Gracias por acompañarme, gracias por todo el apoyo que me han estado brindando. La verdad es que me siento bien contenta, bien motivada de seguir grabando. Los quiero muchísimo, suscríbanse si aún no lo hacen. Está repicando la campana, ya es la última llamada a la misa. Me despido, chuladas bellas, cuídense muchísimo. Nos vemos en un próximo video, saludos y bendiciones. Recuerden compartir este video y dejar su poderosísimo like si fue de su agrado. Cuídense mucho, bye bye. Diles bye, Palomita. Palomita, diles bye. Diles bye, Pumita.